Vale, bueno. Buen día a todos. Eh, vamos a, a comenzar con esta primera sesión. ¿vale? Yo soy Isabel Navarro, soy el director del Instituto Cartográfico y seré el moderador de esta primera, de esta primera serie de, de intervenciones. Eh, en primer lugar, vamos a comenzar con eh, la ponencia titulada Los datos y servicios geográficos abiertos en el IGNI en España. A cargo de Antonio Rodríguez Pascual. Adelante. Muy bien, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, primero quiero agradecer a la organización, eh, a Álvaro, eh, a, que, a Mario, a todos los que han participado en organizar este evento y que nos hayan invitado para tener la oportunidad de estar aquí hablando con ustedes eh, un poquito sobre la nueva política de datos de, del IGN y la situación que hay de datos abiertos en general. Bien, quiero empezar con una cita de Descartes, el discurso del método, que dice, tan pronto como hubiera adquirido algunas nociones generales de física, creí que conservarlas ocultas era grandísimo pecado, que infringía la ley que nos obliga a procurar el bien general de todos los hombres en cuanto ello esté en nuestro poder. Es decir, si Descartes, el padre de la racionalidad y el discurso del método, Propugnaba el compartir información, parece que es algo esencialmente racional ¿no? y, y lógico. Bueno, después de esta introducción, vamos a hablar un poco sobre eh, datos abiertos, interoperabilidad, transparencia, reutilización. Son conceptos que están relacionados, que tienen mucho en común, no son exactamente lo mismo, pero eh, enseguida se despierta sinergia entre, entre todos ellos. Datos abiertos, como algo que está orientado a compartir con restricciones mínimas. Hay un paso más tecnológico que es pasar de datos abiertos a servicios abiertos, la reutilización, que en realidad es reaprovechar los datos públicos, y la transparencia, que en realidad tiene como fin último la, la auditoría ciudadana. Estas tres cosas no son exactamente lo mismo, tienen diferencias, pero tienen mucho en común. Quizá el núcleo sea precisamente el tener datos abiertos, el publicar datos con las mínimas barreras posibles. Siguiendo hablando de sinergias y relaciones, eh, la Directiva Inspire, como eh, gran paradigma de implementación de las infraestructuras de datos espaciales en Europa, en el informe eh, Midterm Report de la mitad del periodo de implementación del año 2014, como una de las conclusiones resaltaba que hay una fuerte sinergia entre la IDE y los datos abiertos en Europa. Es decir, los países donde hay más datos abiertos, más se desarrolla la IDE. ...y los países que tienen una IDE más desarrollada hay más datos abiertos. Esto no hay una causa directa, pero influyen de manera indirecta un movimiento en otro... ...y al final eh, están muy relacionados. Queremos también recordar la importancia de las soluciones colaborativas... ...que están detrás de la SIDE, eh, de los datos abiertos y del cambio de siglo que estamos viviendo. En ese sentido queremos recordar eh, a Nash, el matemático que tenía una mente maravillosa que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 94 eh, por aplicar teoría de juegos y demostrar que en condiciones muy generales Adam Smith estaba equivocado. Es decir, que la mejor solución para una sociedad, para una comunidad, se alcanza cuando cada individuo piensa no solo en lo que es mejor para él mismo en cada situación, sino lo mejor para la colectividad, lo cual también tiene, tiene lógica. Queremos también hablar de que las, mejor, lo, las mejores producciones de la humanidad suelen ser colectivas. Queremos hablar también, recordar el concepto de literatura como un árbol, que es de Juan es decir que la literatura es como un gran árbol donde cada rama bebe de las fuentes anteriores y produce un discurso literario que se entronca ¿no? con el anterior. La idea de que nadie escribe sobre un papel en blanco, aunque parezca mentira, todo papel está escrito y se escribe encima, y la concepción de la cultura como, como palimpsesto. Como un texto superpuesto de muchas capas que tiene que ver también con la concepción de Tim Berners-Lee de la World Wide Web. Todo eso tiene que ver con los datos abiertos, con el compartir, con las estructuras de datos espaciales. En cuanto a datos abiertos, quiero resumir ahora la experiencia en el Instituto Geográfico Nacional. Vivimos una etapa muy larga, de casi 20 años, desde el año 89 hasta el 2008, en la que comercializábamos los datos. Es decir, vendíamos los datos, además no eran baratos precisamente. Tenemos descuentos de hasta el 90% para, para proyectos de investigación, pero seguíamos la política que estaba entonces en boga en absolutamente todos los países de Europa y que, bueno, hace, se basaba en comercial en comercializar la información. En el año 2008 hubo un gran cambio, hubo un punto de giro, iniciamos una segunda etapa basada en la orden ministerial del Ministerio de Fomento, la orden 956 del 2008, que avanzaba, daba un paso ya en la dirección de los datos abiertos. Fuimos la primera agencia cartográfica europea que liberaba parte de sus datos. Había un conjunto de información que era el equipamiento geográfico de referencia nacional que se definía como datos abiertos, con una licencia similar a una Creative Commons reconocimiento. Vertidos geodésicos, puntos de nivelación, unidades administrativas y nomenclatores se liberaban y el resto de información. Eh, se podía utilizar para todo tipo de aplicaciones siempre que no hubiese aprovechamiento comercial, para usos no comerciales. Eh, durante estos siete años hemos estado trabajando con ese esquema. Parte de eh, las personas que trabajábamos en el IGN pensábamos que era necesario dar un paso más allá y hemos tardado ocho años en conseguir esa transformación y estos procesos... Hay que saber que son lentos, que son complicados, que las maquinarias administrativas y legales a veces cuesta mucho moverlas. Y por fin, a finales del año 2015, un poquito después de las últimas jornadas GBSIG, conseguimos ya liberar toda nuestra información. Ahora tenemos una política de datos abiertas con una licencia similar a una Creative Commons reconocimiento 4.0 y en muy poco tiempo utilizaremos realmente una Creative Commons. Describiendo un poco en detalle nuestra nueva política de datos y servicios, eh, está eh, concretada en la orden ministerial del Ministerio de Fomento 2807 del año 2015, en la que se excluye la información de observaciones astronómicas y geofísicas del IGN y todos los productos y servicios del IGN. Eh, se definen como abiertos, son gratuitos en la red y únicamente cuando se solicita una copia en soporte magnético se pueden eh, cobrar costes marginales, es decir, la, el coste de copia y preparación de, la, de los datos, nada más. La única condición para permitir todo tipo de usos y aplicaciones es el reconocimiento de la autoría del IGN y mencionar la fecha de los datos, ¿no? para asegurar que no haya conflictos por falta de actualización. Eh, la orden ministerial determina que se utilicen licencias estándar, licencias implícitas, eh, que el mero uso del recurso implica la aceptación implícita de las condiciones de la licencia. Y este año vamos a poder utilizar ya una licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0, como os decía, es decir, cuando eh, la abogacía del Estado y toda la maquinaria legal lo autorice oficialmente. En ese momento cre creemos que contribuiremos a la interoperabilidad de licencias. Algo que todavía eh, no se ha conseguido y en lo que todavía hay mucho que mejorar. ¿no? Si tenemos interoperabilidad de formatos, de protocolos, de modelos, tenemos normas ISO, estándares OGC, hay, pero las licencias. Cada uno, en el mejor de los casos, genera su propia licencia, que es un texto muy largo, en su idioma nacional, con lo cual le complica muchísimo la, cosa, eh, la cuestión a los usuarios que tienen que interpretar ese texto si están en otro país tienen que conseguir una traducción jurada de ese texto y si mezclan datos con distintas licencias, consultar a un abogado cómo se mezclan las licencias. Las Creative Commons son estándar, todo el mundo sabe cómo interactúan entre sí y con los datos protegidos por copyright, por lo tanto son un gran paso hacia adelante en la línea de la interoperabilidad de licencias. Nuestra licencia de datos y servicios actualmente tenemos una licencia compatible con como Commons Reconocimiento 4.0, únicamente se exige mencionar Copyright Instituto Geográfico Nacional. En los datos coproducidos con comunidades autónomas, Diputaciones Provinciales, Instituto Nacional de Estadística y otros organismos, eh, pedimos una fórmula de ese tipo. Eh, PENOA, por ejemplo, cedido por Copyright Instituto Geográfico Nacional. Y en los metadatos mencionamos a todos los autores que han colaborado en su eh, en su elaboración. En, en esa dirección, PDF, eh, hay un PDF con eh, el texto de nuestra licencia. Eso se aplica a los datos LIDAR, al SIOSE, a Cartocidad y a todos los productos que generamos en colaboración con otros organismos. Pero en un futuro próximo tendremos una nueva licencia que será la Creative Commons, como ya les he mencionado, y se mencionará una página que es la página del Sistema Cartográfico Nacional para saber quiénes han contribuido en cada uno de los productos. En los productos del, BGN, del, del IGN será tan sencillo como se ve ahí, decir, por ejemplo, BTN 100, 2015, Catil Commons By 4.0, IGN.es, o se puede resumir a CCBY 4.0, IGN.es. Y en productos coproducidos será una fórmula parecida y al final se mencionará la dirección del Sistema Cartográfico Nacional de España, SCNE.es, donde se mencionará... Cada año, qué organismos han colaborado en el PENO, en Carta Ciudad, etc. Porque cada año, eh, en función del presupuesto que tiene cada organización, de la zona a cubrir, la combinación es diferente. De esa manera, se publica en Internet quién contribuye en cada, en cada producto, en cada momento, y haciendo referencia a esta página, está la cuestión ya solventada. Creemos que es la, la mejor fórmula. Bien. Eh, hablando de cómo hemos llegado hasta, hasta este punto, eh, tenemos que decir que hemos encontrado hasta 10 buenas razones para abrir los datos. Creemos que abrir los datos es algo muy recomendable, que todavía hay que recomendar, hay que difundir, hay que promocionar, todavía hay pocos datos abiertos, como ahora veremos. Eh, y estas son las 10 razones que hemos, hemos encontrado. En primer lugar, recogemos y generamos datos públicos con recursos públicos. Y llega un momento que es un poco incoherente impedir el acceso a los ciudadanos eh, invocando las leyes de copyright, de derechos de autor, ¿no? a unos recursos que se han generado con los recursos y los impuestos de esos ciudadanos y en la ejecución de nuestras funciones públicas. Eso es un poco incoherente. ¿no? Entonces, tener datos libres soluciona esa, esa falta de lógica. Por otro lado, es beneficioso para un país. Ya el informe PIRA de la Unión Europea del año 2000 demostraba con números que en el sector de la información geográfica eh, en Estados Unidos, cada dólar invertido hacía que el sector creciese en 8 dólares, no, en 44 dólares. En cambio, en Europa, cada dólar invertido en cartografía hacía que el sector creciese solo 8 dólares. Es una diferencia son menos de, de, de 1 a 6 y el motivo era que en ese momento Estados Unidos tenía datos abiertos y Europa no. O sea que es algo beneficioso eh, y está, eh, está demostrado. Todos los estudios posteriores que conocemos no solo no desmienten esta conclusión, sino que la confirman. También es algo que recomiendan eh, el G8, el G20, Naciones Unidas, organismos donde están los, los países más industrializados que saben hacer negocios, que saben... Eh, promover la, la economía y promocionan los datos abiertos. Tenemos como ejemplo la International Open Data Charter, que promociona esa, esa manera de publicar datos y que eh, propone a los gobiernos que suscriban eh, esa carta y que tomen medidas a continuación. Por otro lado, sinceramente, vender datos ya no es un buen negocio. Nosotros eh, tuvimos el año 2014, eh, vendiendo información, obtuvimos como beneficio el 8% de nuestro presupuesto, es decir, un tanto por ciento muy bajo y además con grandes gastos. Yo recomendaría a quienes comercializan datos que echen números y calcule muy bien cuánto les cuesta mantener esa, ese aparato de comercialización porque el overhead es enorme. Nosotros perdíamos dinero ¿eh? vendiendo datos. Y eso es debido al mundo en el que estamos viviendo, un mundo globalizado en el que funcionan otros modelos de negocio, la economía de la gratuidad que funciona en Internet, mediante lo cual todo parece que es gratuito, es una gratuidad aparente. Es decir, para la mayoría de los usuarios y el público en general, los recursos son gratuitos y el negocio está en otra parte. El negocio está en proporcionar servicio, en servicios premium, en algo oculto, pero no en eh, comercializar eh, los contenidos. La economía de la cola larga, que permite eh, acceder a audiencias enormes, todo eso hace que las cosas funcionen de otra manera. Por otro lado, a nosotros como productores de cartografía oficial nos permite competir con nuestra oferta en condiciones similares con otros actores que ofrecen datos abiertos, datos más o menos libres y que eh, compiten de hecho con nosotros con datos no oficiales. También permite aprovechar la información gráfica voluntaria, es decir, es mucho más natural promover la colaboración de los ciudadanos y luego el producto final va a estar a su disposición ¿no? como datos libres. También Claro, estamos convencidos de que los datos de referencia, es decir, la información geográfica oficial pensada para servir como georreferencia para otros temas, eh, si creemos que debe ser usado en todo tipo de proyectos, hay que facilitar ese uso. Entonces, debe ser información abierta para que pueda ser utilizada. También eh, hay que decir que es una demanda social. ¿eh? Eh, por último, siempre genera un retorno intangible. Eh. Antes hemos hablado de los intangibles. Queremos insistir en que siempre que se hace una acción de ese tipo, se modifica el mercado, la sociedad y siempre se generan dinámicas que luego revierten en beneficio propio. Un ejemplo puede ser el Catastro, que para eh, cumplir su función no necesitaba publicar un servicio de mapas, pero la Dirección General de Catastro publicó un servicio con el Catastro eh, de, toda, de toda España. Eso permitió que hubiese aplicaciones móviles que enseñaban mediante el GPS cuál era la parcela que estaba debajo de los pies del que tenía el móvil en la mano y eso hizo luego que el catastro pudiese utilizar esas aplicaciones para actualizar sus datos. O sea que al final es verdad que todos publicamos recursos, hay una enorme bolsa de recursos de la que a la larga todos nos beneficiamos. Y por último mejora nuestra imagen corporativa y nos permite cumplir mejor nuestra función. Por lo tanto, creemos que hay una, un gran número de buenas razones para ver los datos. Estos son algunos ¿no? de los que se nos han ocurrido, pero creemos que hay que seguir promoviendo este tipo de, de políticas. Porque, por ejemplo, la International Open Data Charter, impulsada por el G20 por Naciones Unidas, hasta ahora ha sido firmada solo y nada menos, que por 16 gobiernos nacionales y por 25 gobiernos locales. Ahí está la lista de países que han firmado la carta, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Francia, Guatemala, Italia, México, etc. Ahí está el mapa. Se ve que eh, ha tenido gran aceptación básicamente en Europa y en el continente americano. Y algunos eh, gobiernos locales, por ejemplo, las municipalidades de Quito, de Madrid, de Zaragoza, de Buenos Aires, de Montevideo también han firmado, pero todavía no ha tenido toda la aceptación que sería deseable. Por eso creo que es buena idea promocionar eh, esta carta. También tengo que decir que eh, este cambio en nuestra, en nuestra política de datos ha tenido un impacto directo, pero quiero matizar esta afirmación. Aquí pode, eh, podéis ver las descargas en miles de ficheros que ha habido en nuestros centros de descargas cada año. En mayo de 2015 permitimos la descarga de múltiples ficheros de un solo golpe, ¿Mm? no hoja a hoja. En septiembre de 2015 eh, quitamos la necesidad de registrarse con usuario y clave, con un correo electrónico. Y en diciembre de 2015 abrimos la nueva política de datos. ¿Cuál de estas medidas cre creéis que tuvo un mayor impacto en la descarga de ficheros? la descarga de múltiples ficheros en mayo del 2015. Aquí se puede ver que en 2015, del 2014 al 2015 se produjo el mayor incremento con diferencia. Eso quiere decir que eh, los datos abiertos son algo, son algo más que un problema de licencias. Primero, la aproximación ingenua era pensar bueno, que era una cuestión de precio, de gratis o no gratis. Luego nos dimos cuenta que no. Eh, también es muy importante, yo creo que más, las condiciones de uso. Y ahora ya, claro, nos estamos dando cuenta que lo importante es todo el conjunto eh, que supone cierta barrera. Los datos abiertos quieren decir barreras mínimas para acceso y uso. Y a veces que algunas medidas como exigir que se bajen los datos eh, a trocitos o hoja a hoja puede ser una barrera que impida su difusión. Por lo tanto, creemos que eh, la Open Definition de la Open Knowledge Foundation, es la referencia fundamental donde se listan una serie de condiciones para conseguir que haya datos con las mínimas barreras para poder ser usados. Formatos abiertos, estándares abiertos, descargar de una sola vez, una licencia clara, decir claramente cómo queremos que se reconozca la autoría de los productores, si es el caso, etcétera, etcétera. También tenemos que decir, volviendo a la interoperabilidad de licencias, que todavía bueno, hay mucho camino que recorrer. Por ejemplo, en el sector de la información geográfica en España, en una encuesta hecha con 50 organismos públicos, productores de cartografía del ámbito eh, nacional, regional y local, estos son resultados que, que obtuvimos. Aproximadamente un tercio, un 34%, publica datos como datos abiertos. Un 10% no permite usos comerciales y aproximadamente un 14% publica datos cerrados, ¿no? datos con copyright que no permiten hacer nada con ellos sin pedir permiso. Pero lo más sorprendente es que en un 42% de los casos los datos se colocan ahí y no se dice nada. Con lo cual no hay seguridad jurídica para el usuario. El usuario no sabe qué puede hacer y qué no puede hacer con esos datos. Muchos usuarios se inhiben por prudencia, sobre todo empresas y organismos fiables no quieren tener un problema con la administración y si no ven un permiso explícito no se atreven a hacer ningún uso de esos datos. En cualquier caso, es una situación de desprotección y de inseguridad. Mirando en Europa, la situación es un poco mejor en el sentido de que en general sí hay unas condiciones explícitas en cada caso. Sin embargo, hay pocos datos abiertos, menos que en España incluso. Hay como un 43% de datos abiertos, pero hay otro 43% aproximadamente de datos cerrados y un 14% en donde no se permiten usos comerciales. Entonces, bueno, perdón, si bien hay más tanto por ciento de datos abiertos, también hay más tanto por ciento de datos cerrados. Luego en Europa también creemos que hay mucho camino por recorrer. Estos resultados se han hecho eh, mirando las páginas web de 14... Institutos geográficos europeos. Por lo tanto, creemos que hay que seguir avanzando en esta, en esta dirección. Eh, creemos que el software libre, los datos abiertos, la reutilización, todo tiene conexión. Al fin y al cabo, son distintas maneras de compartir. Las IDE eh, tratan de compartir servicios web de información geográfica. Los datos abiertos se basan en compartir datos, el software libre en compartir código. La reutilización de la información del sector público trata de compartir la información que ya tiene la, la administración. El crowdfunding eh, comparte la financiación. El voluntariado comparte los recursos humanos, ¿no? las horas personas. Son todo maneras de compartir que han aparecido en este siglo XXI en el que parece que las reglas del juego están cambiando ¿no? en, a todos los niveles. En ese sentido, como conclusiones, y ya para acabar, quiero decir que estamos muy contentos de haber conseguido esta nueva política de datos en el IGN y también que queda mucho por hacer. Entonces, quiero pedir vuestra complicidad para compartir datos, para compartir vuestros datos, porque todos tenemos datos geográficos prácticamente, para promover los datos abiertos y también para demandarlos, es decir, para trabajar juntos para conseguir un mundo en el que la información geográfica se comparta libremente con el mínimo número de barreras así que nada más muchas gracias. Muchas gracias Antonio No lo hemos hablado pero supongo que el mecanismo será que los tres primeros ponentes hacen su, su exposición y posteriormente si queda tiempo que, bueno, que sí que quedará pues abrimos un turno de, de intervenciones para que eh, los presentes puedan hacer las preguntas o las intervenciones que consideren oportunas. Vale, pues en definitiva, eh, muchas gracias Antonio, muy interesante.